La Cámara de Representantes estadounidense aprobó por amplia mayoría el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en una votación que fue de 385 a favor y 41 en contra. Ahora, el acuerdo comercial será enviado al Senado estadounidense para su ratificación, aunque se prevé que será hasta 2020 cuando ese órgano legislativo lo revise y, en su caso, lo apruebe. El T-MEC fue ratificado por el Senado mexicano el 19 de junio de este año, en medio de las tensiones entre México y Estados Unidos por el incremento del flujo migratorio proveniente de Centroamérica, ante lo que Donald Trump dio un plazo de 45 días para definir una estrategia y evitar la imposición de nuevos aranceles. A diferencia del contexto estadounidense, la ratificación de tratados internacionales en México es facultad exclusiva del Senado, según lo establecido en la fracción 1, artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que agilizó el proceso. La ratificación de la primera versión del T-MEC se realizó con 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Posteriormente fue enviada a la Cámara de Representantes para su revisión y análisis, mientras que Canadá condicionó su voto al posicionamiento de Estados Unidos. En cuanto a su ratificación en Canadá, la SE informó que la Cámara de los Comunes comenzó la discusión el 12 de diciembre y cuenta con un plazo de 21 días para definir y aprobar su ley de implementación, la cual será remitida al Senado canadiense, donde el proceso culminaría a más tardar en abril de 2020.